Lección mensual de filosofía, noviembre de 1989. La intuición. Los Rosacruces proclaman que todos los asuntos humanos y los de los gobiernos humanos están siendo determinados por un plan y modelo divinos, los cuales son seguidos generalmente de una manera inconsciente. Durante este siglo, la humanidad se ha vuelto materialista y no ha estado haciendo el progreso necesario hacia el ideal acuariano de la cooperación altruista para el bien común. Ha habido demasiada codicia para obtener ventajas personales a todo nivel y una desatención general del bien común, con lo cual se ha puesto demasiado énfasis en el individuo. Tales obstáculos deben ser removidos antes de que la nueva era pueda ser inaugurada. Cuando la humanidad hace esto voluntariamente, el mundo vive mejor. Sin embargo, cuando rehúsa efectuar un grado razonable de progreso voluntario, entonces los guías de la evolución hacen uso de las propias creaciones malignas del hombre para destruir aquellos elementos que están obstruyendo los ideales venideros, y entonces se producen las catástrofes naturales y las guerras. Como estudiantes dedicados a la realización divinamente destinado, régimen de hermandad y amistad universal, podemos aumentar grandemente este trabajo al aprender a trabajar con nuestra facultad intuitiva. El significado de la palabra intuición no está muy claramente definido, ya que este término es interpretado de varias maneras por las diferentes escuelas de pensamiento. Una de las más útiles definiciones para nuestra comprensión es la siguiente: la intuición es la comprensión directa o inmediata, excluyendo todo razonamiento discursivo. El eminente filósofo Spinoza, quien en algunas veces llamado el padre de la metafísica moderna, ahondó profundamente en este tema. Él dividió el conocimiento en tres clases: empírico, basado en la experiencia o en la observación; científico e intuitivo. Cada uno de ellos proviene del otro, y todos son igualmente importantes para la evolución y el desarrollo del hombre. Sin embargo, la intuición es la meta de todo esfuerzo espiritual. Otros sistemas filosóficos sostienen que la inteligencia nos lleva al conocimiento de los secretos de la materia, mientras que la intuición nos guía al conocimiento espiritual de la vida interior. En nuestras enseñanzas Rosacruces aprendemos que la intuición es una forma de enseñanza que procede del interior. Este conocimiento se imprime directamente sobre el éter reflector del cuerpo vital. Y es lógico concluir que cuando este cuerpo ha sido sensibilizado por medio de una vida pura, así como también por la oración y la concentración altruista, las impresiones serán claras y fuertes. La memoria subconsciente del espíritu de vida necesita a veces revestirse de materia mental con el objeto de impeler a la acción. En algunas ocasiones puede hacer contacto directo con el éter reflector.
Cuanto más fácilmente aprendamos a conocer esta memoria y seguir sus dictados, más a menudo ésta hablará para nuestro beneficio. ¿Cuán necesario es estar calmados con el fin de conocer lo que nuestro propio espíritu puede revelarnos? Nuestro espíritu se ve más claramente en el mundo del espíritu de vida, en el cual existe la verdadera memoria de la naturaleza, que lo que ve en el plano físico de nuestra existencia por medio de los lentos sentidos físicos. Es el vehículo ordinario de Cristo y el espíritu de amor. La sabiduría cósmica reina en este mundo, del cual recibimos mensajes que pueden ser directamente enviados al corazón, el hogar del amor altruista. Estos mensajes, al originarse en tan elevado plano, pueden dar por resultado las primeras impresiones, que en verdad pueden llamarse impulsos intuicionales, en los que podemos confiar. El espíritu de vida es el espíritu de amor y de unidad. Y estos principios sublimes se reflejan en todos los verdaderos impulsos intuicionales. La verdadera comprensión de las causas y la bondad positiva para con todos los que tienen necesidad de consideración serán la marca de todo lo que acontece a través de este elevado medio. Las tendencias triviales y destructivas no son consideradas aquí. Inherentemente, como espíritu virginal que es, el hombre es bueno y noble. Todo lo que aparece como malo es el reflejo ilusorio del yo personal. El futuro. Durante el período de Venus, el hombre habrá conquistado su naturaleza de deseos y la mente. Será emancipada por medio del amor. Entonces le será posible conquistar el mundo entero y podrá decir: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En una persona que siente intensamente la facultad de la intuición se desarrolla a través de la línea de la emoción. Esta facultad no se desarrolla en una sola vida, sino que toma en cuenta todo lo que ha acontecido desde el comienzo de la evolución del hombre. Primero con las pasiones relacionadas con Marte, luego con el amor de Venus, y por último, con la ayuda del compasivo rayo de Urano, es cómo se desarrolla este conocimiento interno. Mediante el rayo espiritual de Urano, llega a su pleno florecimiento. La compasión de Urano es la que nos hace posible sentir lo que se relaciona con el corazón de nuestro semejante y comprender sus necesidades. La intuición nos da la percepción de nuestra unidad con lo divino y con todo lo que vive en el universo. Esta sensibilidad es una virtud necesaria para todas nuestras experiencias antes de que podamos llegar a unirnos con el Padre. Aquellos que no adquieran la intuición por el sendero del sentimiento, la pueden adquirir por medio del desarrollo de la razón con la adición de la idealización neptuniana. Este sendero nos conduce desde el instinto dado por la luna a través de la razón de Mercurio y hasta el rayo espiritual de Neptuno. Este conocimiento intuicional es una conciencia espiritual que está por encima de la razón humana. De todos modos,
sea el conocimiento interno uraniano o neptuniano, es por la intuición cómo podemos juzgar la verdadera idea espiritual de cualquier cosa y comprender la fuente y razón de nuestro propio ser. No siempre reconocemos este conocimiento interno, porque nuestra atención está enfocada en cosas exteriores y no podemos conocer su elevada fuente. Por lo tanto, no siempre seguimos sus dictados, pero con el tiempo aprenderemos a reconocerlo y escucharlo, y así obtendremos incalculables beneficios. En las primeras dos épocas del periodo terrestre, el cuerpo físico del hombre fue desarrollado y vitalizado. El deseo se desarrolló en la tercera época, la lemúrica, y en la cuarta, la atlante, apareció la astucia. En nuestra presente época, la quinta o aria, la razón está siendo traída al primer plano y desarrollada. Esta época habrá de pasar también, y un nuevo cielo y una nueva tierra aparecerán. En la escuela occidental de ocultismo se llama esto la Nueva Galilea. Juan, en su visión, la vio descender de los cielos y escribió acerca de ella como la Nueva Jerusalén, la tierra de paz y hermandad universal, que reinará cuando hayamos llegado a este punto de nuestra evolución. Durante esta nueva Galilea, la tierra será transparente y nuestros cuerpos serán mucho más finos, por cuanto estarán constituidos por un material más etérico. Estos cuerpos sensitivos serán impresionados más fácilmente por los impulsos intuicionales que lo que son nuestros presentes vehículos físicos. Estamos mirando hacia un futuro lejano antes de que esto suceda a nivel de la humanidad en general. Eones y eones serán necesarios para regenerar a toda la humanidad y capacitarla para vivir en cuerpos etéreos. Cuando este tiempo llegue, habrá muchos cambios en nuestros cuerpos. Estos no se cansarán, y la tierra será bañada en el éter luminoso que nos transmitirá el sol, además de que no habrá muerte. Un órgano etéreo en la cabeza hará posible que el hombre genere una fuerza vital que le ayudará a conservar vivo el cuerpo para siempre. En nuestro peregrinaje evolutivo, hemos pasado a través de la existencia mineral cuando estábamos viviendo en la tierra gaseosa. Luego fuimos semejantes a las plantas creciendo hacia afuera, desde el ígneo núcleo terrestre. Y ahora vivimos en las tierras altas. Este progreso hacia adelante y hacia arriba continuará, y el siguiente paso nos llevará por encima del nivel de la tierra. Pablo, en sus cartas a los tesalonicenses, les escribió que los que sean Cristos por el tiempo de su segunda venida serán arrebatados en el aire y estarán con él durante ese tiempo. Todos somos Cristos en formación y podemos ser sabios y fuertes, de modo que podamos acelerar la llegada de ese día para todos. En el cristianismo Rosacruz, Max Seinel dice: de esa raza se habla como la raza de Cristo, pero entiéndase que no se habla de un Cristo exterior, sino del principio crístico, que se desarrollará internamente, actuará de acuerdo a los dictados del Espíritu a través de la intuición, y todo lo que haga será hecho por amor. Solamente por medio de tal elevación individual puede efectuarse la salvación de la humanidad. De esta información deducimos la parte importante que la genuina intuición representa
en la elevación de toda la humanidad y encontramos que cada quien individualmente es responsable por la llegada de la nueva era. Conocer la verdad nos dará comprensión y nos hará libres. El hombre necesita libertad para aprender a trabajar por toda la humanidad. Cada quien, impulsado por el espíritu del amor desde su interior. De esta manera, todos obtendrán la elevación física, moral y espiritual. Continuemos modelando nuestras vidas con la de Cristo, el Señor y la luz del mundo. Y adhirámonos a sus palabras, Juan 8, 31-32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Muchísimas gracias.